latest single, The Power of Love. I completely destroyed history. Like Eric Stoltz. Okay, why do you keep saying Eric Stoltz? Eric Stoltz is my McFly. What? En Volver al Futuro pasaron tantas cosas antes, durante y después de la filmación, que es una mina repleta de datos curiosos. El más conocido es el de Eric Stoltz siendo casi Marty McFly. Y sí, no es un secreto que toda la preproducción de Volver al Futuro fue un total desmadre. Desde Bob Gale y Robert Zemeckis, artistas con debuts mediocres, batallando en buscar un estudio que se anima a producir su nueva película, hasta los varios cambios que Sid Sheinberg, presidente de Universal en los 80, le hizo al guión. Hablemos más de este personaje. Sid Sheinberg fue responsable de darle luz verde a varios éxitos de Universal, como Jaws, E.T. y Jurassic Park, todas películas de Steven Spielberg, debido a que apoyó constantemente desde un inicio estas tres películas. Se considera a Sheinberg como aquel que descubrió el talento de Spielberg, causando que estos dos se llevasen demasiado bien. Y cuando Spielberg notó que Zemeckis al fin fue sacado del radar de mediocre por su trabajo en Dos Bribones tras la Esmeralda Perdida, si así le llamaron aquí, decidió darle la oportunidad que muchos estudios no, metiendo forzosamente en el juego a Sheinberg. Sheinberg representó un contratiempo en la producción de la película, como pedir múltiples cambios al guión, que se terminaron haciendo, o como pedir a huevo que se cambiara el nombre de la película a Spaceman from Pluto, hombre espacial de Plutón, ya que según él, Back to the Future sonaba muy genérica. Afortunadamente, Spielberg se encargó rápidamente de eso. Pero lo que no pudo resolver fue la inclusión a la de a huevo de Eric Stoltz para el papel de Marty McFly. Sheinberg fue tan insistente en esto que no tuvieron de otra más que empezar a grabar con lo que tenían. Stoltz es un buen actor, pero para una película de comedia familiar, una actuación increíblemente seria sería un contraste raro. Eso lo sabían muy bien Gale, Zemeckis y hasta Spielberg. Es por eso que, desde un inicio, ya tenían en la mira a Michael J. Fox para el protagónico. Pero Michael ya estaba ocupado para ese entonces, en la serie de televisión Family Ties. Y su productor y creador, Gary David Goldberg, no permitía que Fox se vaya a otro proyecto y abandonara el suyo. Pero por suerte, tras varias negociaciones y la promesa de que su participación en la película no afectaría al show, Goldberg accedió a que Fox estuviese en la película. Pero entonces, ¿qué? ¿Fox no tenía opinión o qué chingados? Bueno, según sus palabras, apenas tenía el guión en mis manos cuando acepté el papel. Entonces, este fue el punto sin retorno. Con la entrada de Michael, tuvieron la muy difícil decisión de mandar a la verga el trabajo de Stoltz y al mismo Stoltz. Y lo echaron tan bien a la basura que su metraje completo se considera los media. Pero en menos de 5 meses y en chinga loca, regrabaron y grabaron Volver al Futuro. Una película que fue el resultado del trabajo de muchísimas personas. Nombrarlas a todas sería imposible. Pero también sería imposible no nombrar a Robert Zemeckis, director y escritor de la película junto con Bob Gale, y al talento actoral de Crispin Glover, Lea Thompson, Christopher Lloyd y Michael J. Fox. La película trata sobre Marty McFly, un chico normal de prepa con una familia disfuncional en los 80s. Marty es amigo y compañero de un doctor demente, el doctor Emmett Brown, que crea una máquina del tiempo perfectamente funcional. Pero tras un ataque hacia el doctor, Marty accidentalmente viaja al año de 1955, y al merodear en su pueblo, pero en diferente año,
Marty accidentalmente evita que sus padres se conozcan en el momento donde debieron conocerse, poniendo así en peligro su propia existencia. Ahora Marty, junto a una versión joven del Dr. Brown, deben hacer lo imposible para enmendar ese error, además de hacer que Marty vuelva al futuro. Pero en vez de contártela, mejor veamos la película. Te invito a que la veas primero para que así tengas tu propia opinión. Seguramente está disponible en varias plataformas de streaming, aunque siempre te recomiendo tener tu propia copia de la película. Marty, I'm sorry, but the only power source capable of generating 1.21 gigawatts of electricity is a bolt of lightning. What did you say? A bolt of lightning. Unfortunately, you never know when or where it's ever going to strike. We do now. This is the answer. It says here that a bolt of lightning is going to strike the clock tower precisely 10:04 p.m. next Saturday night. If we could somehow harness this lightning, channel it into the flux capacitor. Next Saturday night, we're sending you back to the future. Ah, los padres. Un soporte para muchos. Problemas psicológicos para todos. En la jerarquía de la familia, en un punto de vista muy conservador y perfecto, son las personas más sabias del grupo, que por su kilometraje pueden aconsejar y con eso criar a su descendencia, siendo maestros perfectos. En teoría, en la práctica es otra cosa. Pero si tan solo pudiéramos ver a nuestros padres en ese estado de aprendizaje, verlos igual de pendejos, así como nosotros lo estamos. Bueno, pues Volver al Futuro es eso. Una historia fantástica de un adolescente conociendo a sus padres siendo adolescentes, escondida en escenas de efectos increíbles, humor para chicos y grandes, y momentos de tensión que pueden castrar a más de uno. Pero no quita que sea un clásico que nadie odia. Debido a la naturaleza del filme, donde hay varios cambios en el tiempo, Marty tiene dos familias. La primera es una familia cansada, con una madre alcohólica avergonzada de su esposo, un padre patético que no puede pelear por él mismo, y hermanos que son... hermanos. La otra familia es un opuesto, una madre enamorada de su esposo, un esposo seguro y exitoso, y hermanos que son... hermanos. Entonces, con este cambio de familia, el filme da una moraleja sobre la vida y cómo aprovecharla, sobre cómo crecer y no estancarse, sobre cómo la juventud es solo el principio de una cadena de consecuencias que concluirán en nuestra muerte. Consecuencias. En Volver al Futuro, los padres son la viva imagen de las consecuencias. Una persona es lo que es gracias a sus experiencias y cómo le afectan. Si alguien en su adolescencia es un tímido que no responde mientras le mientan su madre y no le nacen los huevos para cambiar, pues siempre será así en su vida adulta. Eso con el padre. Con la madre se puede ver el lado de la negación. Normalmente la gente se da cuenta demasiado tarde de las consecuencias y la afecta de una manera que no esperaban, que hasta se avergüenzan negando sus experiencias. It's terrible. Girls chasing boys. When I was your age, I never chased a boy or called a boy or sat in a parked car with a boy. Somos el resultado de las consecuencias y la juventud cada vez lo tiene más en claro. Aquí es donde Marty entra. Un joven demasiado preocupado por su futuro. No porque se pregunte cómo se ganará la vida o si seguirá vivo tan siquiera, sino está empeñado en no parecerse a su padre. Su preocupación es sobre su legado. ¿Qué pensará la gente de él en 10, 20, 30 años? ¿Seguirá siendo el mismo chico chingón con banda de rock y escato? ¿O se convertirá en una persona patética que nadie quiere? No quiero indagar mucho en eso porque ¿qué creen? Soy una chamaquita pendeja igual que el Marty. Pero en la película, su afán por ser mejor hace que Marty convierta a su padre en una mejor versión de él.
siendo gratificado en su nuevo presente. No solo Marty convive con su padre en el pasado, sino también convive con su madre, de una forma muy, muy bizarra e incómoda. Anteriormente les dije que Cale y Zemeckis no conseguían patrocinio de un estudio porque eran considerados un par de pendejos, y en cierta parte fue por eso, pero la otra razón fue porque ningún estudio tenía los huevos de poner una relación casi incestuosa en forma de chiste en una comedia familiar. Y pues el tema pasa desapercibido por muchos hasta el día de hoy. Esa subtrama es más un chiste que algo elemental, pero el tema se pone más incómodo entre más avanza la película, como cuando dice: "When I kiss you, it's like I'm kissing my brother." ¿Qué? ¿Qué pedo con la familia McFly, cabrón? Está pero si bien de la chingada. Pasando a otro tema, gracias a la obsesión por el futuro, Marty no solo es un opuesto a su padre, sino se junta con gente que es considerada peligrosa. El Dr. Emmett Brown es un científico obsesionado con el futuro al igual que Marty, pero enfocado a descubrir misterios y preguntas, no por pendejadas hedonistas. El doctor es el personaje más querido, es el alma de la película, humor genuino y con drama incluido. Y es espectacular por su presentación, donde no se ve nada más que su voz y una reputación de ser alguien loquito. Todo un aura de misterio que se rompe con la presentación del DeLorean, la máquina del tiempo. Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? Aunque el personaje solo sirve para conveniencia de Marty, no es tan complejo como él. Solo es responsable para que vaya al pasado, aquel que le advierte sobre el pedote en el que está, y quien le ayuda a volver al futuro. Ay, es que a veces se me olvida que es un personaje muy secundario y que solo sale de lo convencional por la actuación de Lloyd. La actuación de Fox también es perfecta y sale más a relucir si lo comparamos con las pocas escenas disponibles de Stoltz. Al parecer, Stoltz entendió muy bien el personaje de Marty, un chico muy preocupado sobre su legado, tanto así que olvidó que es una comedia y su actuación es demasiado seria, a comparación con la de Fox, que es más divertida y tonta en un buen sentido. La película no pudo tener una mejor conclusión. Nos la pasamos viendo cómo Marty resolvió un problema con sus padres y al final tiene que resolver un problema, pero ahora con sus hijos, siendo así también un buen chiste. Pero al dejar un final abierto, dejó la oportunidad de continuar la historia. Y siendo que Volver al Futuro fue un éxito mundial, todo el mundo quería ver más aventuras de Marty y el Doc. Así que en los 90, Marty y el Doc no estarían en el pasado, sino ahora en el futuro.